Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. El día de hoy vamos a jugar con Python. Vamos a utilizar Plotly, que es la herramienta que hemos estado usando en los últimos videos, para dibujar una gráfica. Pues vamos a la compu a ver qué tanto podemos hacer el día de hoy. Entonces vamos a importar nuestras bibliotecas, vamos a importar Plotly, pero no vamos a importar Plotly Express, vamos a importar GraphObjects, que ya habíamos usado en alguna ocasión. Vamos a importar Plotly.GraphObjects as Go y vamos a importar NetworkX as NX. Ok, ahí tenemos. Entonces vamos a hacer una una gráfica aleatoria, ¿no? Tenemos G va a ser una random, y aquí tenemos un montón de cosas, random geometric graph con 200 nodos y 0.125 es la probabilidad de conexión hasta donde yo me acuerdo. Y ahí está, ¿no? Que es una gráfica que en principio no tiene nada. Ah, no, sí tiene un montón de edges y demás, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer dos listas. Edge X y edge Y. Y estas las vamos a llenar con los con las componentes de nuestras aristas en g.edges. g.edges, quien es una lista de aristas, ¿no? Entonces g.edges for edge in g.edges vamos a decir x0, y0 va a ser g punto nodes, pero qué nodo va a ser el nodo que corresponda a e 0, y aquí le vamos a pedir que nos dé la posición, ¿no? Ese es el x0 y 0, y el x1 y 1 va a ser lo mismo, pero para la posición 2, ¿no? Para el E corchetes 1. Ok. Luego, vamos a pedirle a Edge X que le pegue a la lista el X0
y el X1. Perdón, X0 sí y X1 sí. ¿No? Y a la de las Ys. Ah, bueno. X0, X1 y vamos a ponerle un none. Para que nos vaya dejando espacios, ¿no? Cero. Bueno, podemos hacer lo mismo y nada más cambiamos las X por Y. ¿No? Y las X por Y nada más, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, ¿quiénes son? Fetch X. X son todos estos y vamos a crear ahora un dibujo, ¿no? Vamos a ponerle edge 3, va a ser go.scatter. ¿De quién? Vamos a ponerle las dos listas. Y la línea va a estar dada por un diccionario que va a tener el ancho igual a 0.5 y el color rojo. Node Lines. Y aquí hace falta algo. Scatter Line es el diccionario. Ah, perdón. Que hay que decirle que esta es la X, que esta es la Y. Ahora, ¿qué más falta? Ajá. Los colores. No reconoce el rojo. Pero tenemos todos estos. O podemos escribirlo como un hexadecimal. Bueno, podemos agarrar el crimson, que es un tipo de rojo. Y ya luego podríamos consultar los hexadecimales, ¿no? Crimson. Ahí está, ¿no? Ok. Show. Okay.
Ah, bueno, pero esto no va a tener todavía los nodos. Okay. Tenemos que dibujar aparte los nodos. Eso lo pues tenemos que hacer algo parecido a esto de aquí, ¿no? es más rápido, pero bueno. A ver. Incluso aquí podríamos ponerle, en vez de código, un markdown que diga aquí van los nodos. Y aquí vamos a ponerle uno antes de esto. Uno después de esto. Down. Diga aristas. ¿No? Y hacemos las aristas. Ya están guardadas en este objeto de GraphObjects. Vamos a hacer los nodos. Igual los vamos a guardar en un objeto de GraphObject. Y luego esos dos los vamos a llamar a una figura de GraphObject. Entonces vamos a hacer nodo en X, una lista, y nodo en Y va a ser otra lista. Y estas las vamos a llenar como sigue. Para los nodos en G.nodos, que son los 200 nodos que creamos, ¿no? Bueno, ahorita después podría quedar más claro. Entonces X y Y van a ser G.nodes nodo, y queremos la posición. Y nada más falta poner este punto append x y y, ¿no? X y node y append y. Y luego vamos a hacer el objeto donde van a estar los nodos. Este va a ser otra vez un go.scatter. Scatter. donde x va a ser el node x. Y va a ser el node y. Y vamos a ponerle modo igual a markers, ¿qué más? Esta le vamos a pedir que nos dé información, que va a ser este pues el nombre del nodo. Y cada una de las marcas va a corresponder con el siguiente diccionario. El siguiente diccionario. Show. Fail. Igual true. Color. No sé, de azul a rojo podría ser, ¿no? Blue, red,
Reverse fail va a ser true también. Reverse fail. Esto guys igual a 10. Luego la barra de colores es otro diccionario que va a tener thickness que sean 15. El título, no sé, una gráfica. Gráfica, no le voy a poner acento por si acaso. X anchor. Anchor. Va a ser hacia la izquierda. ¿Qué más? Y el título que esté hacia la derecha. Okay. ¿Y qué más falta? Sí. Las líneas del borde va a ser para los. Ok. Y esto ya me da. Uy, ¿en qué me equivoqué? Alex calendar, a ver, aquí dice que tengo un problema con algo, pero ni siquiera sé en dónde. Self, a ver, este es el diccionario. Espacios que estoy dejando. Voy a hacer más chiquito para alcanzar a ver todo. ¿Sí? ¿No? ¿Dónde es lo que no le gusta? Scatter. A ver. Ya vi. Color bar. No va fuera del diccionario de los marcadores, sino dentro del diccionario de los marcadores. Y creo que ya con eso. No. A ver. Che. Hay otra propiedad que la estoy escribiendo mal. Ok, ya.
la anchura de la línea no es de los marcadores. Esto va afuera. Ok, ahora sí. Ahí está. Ya después de mucho ya quedó. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ok. Ahí está. Ahora. El color este está vacío, entonces vamos a hacer algo con eso. Este color de acá, ¿no? Entonces vamos a poner Node Adjacencies. Es una lista vacía. Node Text es una lista vacía. Y vamos a rellenarlas, ¿no? Por Node y Adjacencies in Enumerate que punto Adjacency. Vamos a poner el node adjacencies. El tamaño de adjacencies. El segundo elemento. Y node text.append va a ser la cantidad de conexiones, ¿no? Y eso viene dado por vamos a ponerle aquí esta cadena de texto que va a decir número de of connections. Connections en inglés se escribe con doble N. Dos puntos. Más lo que venga de la longitud de adjacencies 1. Traza donde diga los marcadores, el color, que es la lista esa vacía que hicimos ahí arriba, va a ser con node adjacencies y el texto node trace.text va a ser node text. Ok, ahora sí vamos a hacer el dibujo y ya con eso acabamos. Ok, entonces hacemos una figura con go.figure. ¿De dónde vamos a agarrar los datos? Va a ser edgeTrace y node 3. Layout va a ser go.layout de un título
No sé. Red hecha con Plotly. Luego un título. La fuente del título va a ser de tamaño 16. Que no muestre la leyenda. De momento. Ahorita le podemos cambiar eso. Hover mode va a ser closest. Margin va a ser un diccionario de bottom va a ser 20, left igual a 5, right igual a 5 y el top que sean 40. Esto creo que está en, ay, no sé si en píxeles o en o en puntos. Pero bueno, debe ser puntos porque el tamaño del título tiene puntos. Anotaciones va a ser primero un diccionario de cierto texto. Bueno, sin anotaciones. De momento eso no me preocupa. ¿Qué me falta? Ah, sí. El eje X. Es otro diccionario. Va a ser show grid false. Zero line bolts y W tick labels igual false. El y axis va a ser muy parecido, ¿no? No, pero no, 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 es show tick labels false y es lo mismo para el axis vertical. Es más, lo vamos a bajar. Toma. Falta, creo que eso es todo. Voy a quitar esta última coma. Fig. Fig es o punto figure. Ahí está. Ahora sí. Y vamos a ver cómo quedó nuestro dibujo de un grafo aleatorio. Entonces ahí tenemos nuestra red hecha con Plotly. Tenemos el número de conexiones acá, ¿no? Que es el grado. Entonces podríamos incluso aquí cambiarle
¿Dónde pusimos el texto? Acá. Grado. Grado. Entonces ya no dice grado 8. Grado 14. Y nos lo va dibujando también, coloreando también por grado, ¿no? Entonces. Podemos cambiar el colorcito. ¿Qué tal que es un jet? Ahí está. El jet siempre tiene más colorcitos. O un degradado del color que se les antoje. Púrpuras o lo que sea, ¿no? Ahí tenemos nuestra red aleatoria hecha con Plotly. Bueno, dibujada con Plotly. La hicimos con NetworkX. Tuvimos que extraer todos los datos de NetworkX, pero pues esto se puede hacer con alguna funcioncita, ¿no? Para hacerlo solo una vez y después, cada vez que hagamos una red con NetworkX, pues podemos irlo acomodando, con Plotly, ¿no? Y ahí tenemos. Podríamos también tener de alguna forma una animación. Eso lo podemos hacer en otra ocasión, pero bueno. Por el momento, dejémosle aquí. Y les dejo el código, ya saben, en la descripción. Y nos vemos en una siguiente sesión.